Nuestra misión, como responsables y gestores públicos, es apoyar con entusiasmo esta iniciativa y hacer un llamamiento a todos los actores públicos y privados que construimos la imagen de España, para ponerla en valor, para mejorar la percepción que de nosotros se tiene en el resto del mundo. Y creo que los valencianos tenemos mucho que aportar a este proyecto. España debe ahora más que nunca apoyarse en las regiones con mayor capacidad de expansión. Aquellas con marcado carácter emprendedor y con posibilidades reales de crecer. Son muchos los indicadores que apuntan a que nuestra comunidad está en ese grupo de regiones locomotoras del país, liderando importantes proyectos que van a suponer un revulsivo para nuestra economía. Los valencianos somos el primer exportador de España en calzado el primer exportador en cítricos, el primer exportador de plantas vivas y floricultura, el segundo en mueble y el 95%, el 95% de los azulejos que exporta nuestro país salen de esta tierra. Reflejo del dinamismo de nuestras empresas es que en Valencia contamos con el puerto más importante del Mediterráneo en tráfico de contenedores. Volver a convencer a grajearnos la mejor reputación, la que atrae nuevas inversiones, nuevos turistas, nuevas oportunidades para la creación de riqueza y de empleo. Esa reputación nos abrirá puertas. Es aquí la razón de ser de este encuentro y la razón de ser de este proyecto de la marca España.